Buenas, gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Mountain Blade Bannerlord con el mod Eagle Rising. Vuelve la serie de Picus Magnificus, el romano negro, el auténtico romano y sus compinches, vosotros. Os pongo un poco en situación, ¿vale? Porque me ha dado otra calentada de jugar y estamos hablando de varias horas. Vamos a enseñaros un poquito lo que tengo por aquí. Hemos vaciado completamente la lista de nombres, pero es que voy más allá. He rescatado un comentario de la comunidad, de la sección de comunidad del canal, donde pedía nombres para juegos. He rescatado eso para utilizar más nombres para nuevos personajes. No sé dónde nos habíamos quedado en la serie por Capirolus. Vale, Capirolus era el último que me dejasteis en comentarios. Del comentario que os comento en comunidad, en el apartado comunidad del canal, he sacado a Andoni, arquero, a Cero, arquero, a Lemux, a Don Juan, a Stan, a Carlito Cariñosito, a Joselpa Jaslocas, a Leonel, a Sholkien y a El Rulorama. De acuerdo. Me he tomado también la libertad de modificar a todos los compañeros y añadirles el escudo de la Legión Hispánica. ¿Vale? O sea, está la Legión Hispánica. Tenemos escudo y... bandera de la Legio Hispana. Pues cada vez que puedo compro escudos de la Legio Hispana para vosotros. Para que todos vayamos con el mismo escudo. Como he dicho... somos la Legión Hispana. He comprado varios cascos con capucha. Estos se modificarán en algún momento, ¿vale? Esto se modificará. Como digo, hasta ahí he sacado los nombres de ahí. Hasta Sholkien. Perdón, hasta el Rulorama. Luego, el Fiestas. Ancho y Sergio, por cierto. Dos de estas unidades especiales que subieron de nivel. Ancho y Sergio. Y que me van a costar una pasta. Bueno, no te creas que tanta. No te creas que tanta, vale. Ancho y Sergio, asiduos del canal. El Fiestas, antiguo asiduo del canal. Braulius, un amigo mío. Traviesus Maximus, el señor Akar me dejó un comentario, un post, mejor dicho, en el Discord del canal, que me hizo bastante gracia, porque Picus Magnificus, para el que no lo sepa, sale de la vida de Brian, de los Monty Python. Y no me acordaba a mí el hecho de que también se hablaba de Traviesus Maximus. Me hace muchísima gracia. Menos que Picus, pero bastante también. Traviesus Maximus, vale. Subió una de estas unidades especiales que os digo que pudimos tener. Y hasta aquí. Ancho Sergio, el Fiestas Braulius y Traviesus Maximus. Vamos a leer vuestros comentarios porque me habéis dejado récord de comentarios. Cada vez hay más comentarios y más comentarios y más likes. Al final atraen... más visibilidad al canal, con lo cual hay más usuarios, con lo cual hay más comentarios, con lo cual llegará un episodio en el que sean todo comentarios. Pues vamos de camino. Vamos a empezar con los comentarios, porque me habéis dejado varios nombres muy guapos. Bueno, el primero, el señor Kaneki, me comenta... hola, Fillo, estaría bien que pudieras casar a Ragnar con la Gerta para darle más al lore y vestirlos como vikingos. Así de paso también vemos qué más armaduras y armas tiene el mod. Muy buen vídeo. Pues data... ¡sí! Si no recuerdo mal... la Gerta era familiar, ¿no? O sea, todavía tendría que caer. Bueno, la Gerta es una puta niña enfermo. Hay que esperar a que crezca a un muy futuro, a varias decenas de episodios, a que crezca de aquí a sabe Dios cuánto, que la incorpore al ejército y en un futuro en el que demos por supuesto que vamos a nombrarte caballero con alguna propiedad. Y luego ofrecerte un matrimonio. O sea, son muchos y sí. Yo no contaría con ello. Pero bueno, más adelante podríamos verlo. El compañero Blasco comenta... Fillo, si no es molestia, añade un nombre a la lista de compañeros. Leonardo. No lo voy a añadir a la lista. Lo voy a crear directamente, ¿vale? Vamos a coger a, por ejemplo, este señor. Arquero. Vamos a hablar con él. Un día de estos. Cuando el mod nos lo permita.
Te voy a conocer por otro nombre, Leonardo, así, a secas. Leonardo, ahí está. Bien. ¿Dónde está? Como digo, estos los iré modificando yo fuera de cámara, añadiéndoles escudos y tal, ¿no? Vale, gracias, crack. Perfecto. Rodolfo nos comenta, Pablitus es buen nombre. Vale, pues cogemos a otro. Te voy a conocer por Pablitus. Vais a ver mucho arquero y mucho ballestero. Porque jugué varias batallas con un ejército de arqueros y ballesteros y esto se ha visto traducido en varios compañeros. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tiago nos comenta, hace mucho que una batalla no fue tan excitante como cuando esos 163 mataron a 600. Existe un imperio romano azul en la galaxia, siendo invencibles siempre. El azul es el mejor. El Guillermo estaría orgulloso. Y su capitán más conocido se llama Titus, nombre para, obviamente, uno de los centuriones. No sé si tengo más centuriones que hayan ascendido. No tengo más centuriones que hayan ascendido, son todo arqueros ballesteros. Menos estos cuatro, que son lanzapiedritas, sí. Tengo cuatro lanzapiedritas. No os imagináis lo jodidamente difícil que es que esta gente suba de nivel. Es una putísima locura. Y que asciendan es más difícil todavía, ¿vale? Así que nada, le vamos a poner un nombre a este, aleatorio. Por si nadie lo pilla, el compañero Tiago está hablando de los ultramarines del universo de Warhammer 40.000. Y Titus es el protagonista de el videojuego de Space Marine, que de hecho ahora está la segunda parte para salir, o no sé si ha salido ya o si está para salir. Titus, le voy a poner capitán directamente. Capitán Titus. En grande ahí, me cago en Dios. Vale. ¿Qué más tenemos? Stalker comenta, hola Fillo, primera vez comentando en un vídeo tuyo, pero al grano. Si pudiera ser mi personaje un hondero llamado David Romano, el David Romano, en honor a David y Goliat. Vale, pues vamos a pillar a uno de esos honderos que os comentaba. Y le cambiamos el nombre. Me hace gracia ponerles capas, porque es en plan, ¿sabes? Va a ser el signo distintivo. Ahora mismo hay varios con capas, se las quitaré en algún momento. Y solo quiero que lleven casco con capa los lanzadores de piedras, los honderos. Te voy a conocer como el David Romano. El David Romano. Ahí te quedas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Hola, Fillo, tenemos al señor Erti. Hola, Fillo, me gustaría que le pusieras el nombre a un héroe. Y yo le pregunto, ¿qué nombre? El nombre. Y me contesta otro usuario. Eso parece, ¿no? Es que es lo que yo he entendido. Como no me ha contestado, pues uno se va a llamar el nombre. Sin más. Es que no entendí si quería... Porque muchas veces está pasando mucho esto de... Puedes ponerle mi nombre y no me dices qué nombre quieres. Y a lo mejor te llamas Joselito726HD YouTube, ¿sabes? Que es un nombre de mierda que te tuviste que poner porque el que te querías poner ya estaba usado. A mí si no me especificáis, yo tampoco soy adivino. Pero bueno, nada, le ponemos a este señor el nombre. I await. El nombre. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Shota nos comenta, pone también a uno Brutus. Y dice el chistoso, que es colega de César. Sí, sí. Tremenda. La pillé. No voy ni a explicarlo, vale. El que lo quiera pillar, que lo pille. Brutus. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? El señor Fael, me gustaría que a un ballestero lo llamaras Rafael, y si es posible que le cambiaras las saetas por unas mejores, y que cambiaras la espada por un hacha a dos manos a Serai.
Este detalle recordádmelos a futuro, porque no nos vamos a ir a propósito a territorio Aserai, y os voy a explicar ahora por qué cuando acabemos con los comentarios. Porque estoy perdiendo un pastel. Es verdad que tengo mucho dinero, pero estoy perdiendo también mucho dinero. Luego os enseñaré por qué. Resulta que los legionarios Centurio y los legionarios Optio, aparte de unidades chulas, te permiten llevar más tropas. Lo veis aquí. Puedo llevar más 30 por tener dos legionarios Centurio y más 50 por tener 11 legionarios Optio. Esto tiene trampa. Te bonifican hasta una cantidad. Es decir, seguramente con 4 legionarios Optio ya estaría el máximo, que es 50. Luego da igual que tengas 5, 50 o 500. No va a subir de ahí de más 50. Porque antes tenía 3 legionarios Centurio y creo que podía llevar 40 o 50 extra. Ahora solo 30, porque ha muerto uno en combate o ha ascendido, no me queda muy claro. Creo que ha muerto en combate, ¿vale? Entonces estas unidades nos dan una bonificación a la cantidad de tropas que podemos llevar en el ejército. Por eso puedo llevar tantas. Porque tengo 70 tíos extra que puedo llevar por tener a estos tíos. A los Optio y a los Centurio. Lo cual está muy chulo. Es una unidad difícil de conseguir, pero si la tienes en el ejército, puedes hacer esas cosas. Bueno, tener más tropas. Un ballestero que se llame Rafael. Pues nada, mira, tú mismo. Espera, vamos a buscar uno que tenga por aquí. Pablitus, Titus, el nombre. Este es arquero, ¿verdad? Brutus. Mira, de puta madre. Me cuadra de puta madre. A este le vamos a llamar Rafael. Las saetas, pues ya se las cambiaré en algún momento también. Esto es algo que estoy haciendo con todas las unidades, ¿vale? Lo estoy haciendo fuera de cámara, lo de cambiarle el armamento por alguno mejor. Te voy a conocer como Rafael. De hecho, me va a servir esto para... Es que luego siempre quiero ventilarme los comentarios seguidos en bloque, unos detrás de otros, para luego editarlo más fácil. Pero bueno, voy a hacer una excepción hoy y os voy explicando sobre la marcha. Veréis. Voy a escoger a Rafael y voy a explicar esto rápido. Resulta. Entiendo que esto es cuestión del mod. Resulta que al subir un compañero, tiene pues la armadura que tiene. En este caso, el casco se lo puse yo, ¿vale? Estos cascos se los puse yo. El resto es el equipo que tienen que tener. No, vale, le tuve que cambiar también las ballestas. Entonces, Rafael, correcto. Sí, sí, este es antiguo. Este es antiguo. Básicamente, voy a coger una de las unidades más antiguas. Este, de Millerson. Básicamente lo que hace el mod es que lo que es la armadura original la tiene rota y las armas también. Atada, ballesta atada oxidada, virotes ligeros oxidados, no sé qué oxidada, no sé qué gastada... Que es una versión peor. Sin embargo, el atuendo de civil es la versión tocha. La ballesta atada, los virotes ligeros, la espada tal. Tiene las versiones gastadas y al mismo tiempo tiene esto. Me saqué una pasta vendiendo todo el equipamiento de todos los compañeros que tenían en social. O sea, de repente gané 200 de una, o 300.000 de una tacada solo vendiendo esto. Vale, entonces... No todo lo vendí, como tenía un montón de ballestas y de arcos, pues se lo cambié a casi todos. El arco bueno por el oxidado, o sea, el oxidado por el bueno. Por eso, en el caso de Rafael, por ejemplo, ya lo tiene. Vale. En el caso de Rafael... social, esto es temporal, ¿vale? Esto es temporal, luego ya, cuando encontremos un atuendo digno de este ejército, iremos todos iguales. Entonces, no tenía vamos en pelotas, pero no tenía pensado entrar en ninguna parte de momento, ¿vale? Ya ves que la ballesta atada, bueno, los virotes habría que cambiarlos y también habría que cambiar la armadura. Es que son muchos personajes y estuve haciendo un poco de todo. En plan, ahora gestiono armaduras, ahora gestiono tal. Entonces, poco a poco. No nos liemos más con esto. El hacha a dos manos a Serai, pues cuando vayamos por territorio a Serai y me acuerde. El compañero Beria dice, es un gran honor el por fin ver a Segismundos Toxicómanos en esta maravillosa serie. Habría de ser equipado tal vez con un casco de Primus, el de los colores que le agraden a Pijus. Vale, estamos hablando de Segismundos Toxicómanos, creo que ya lo tiene. Segismundos Toxicómanos. No, no lo tiene. Y no tengo ningún casco ahora a mano. Vale, no tengo ningún casco. Bueno, tengo este, pero este lo tenía reservado
para familiares. Vale, Pijus ahora tiene este tipo de casco, el Primus Gallic D, que lo hace destacar. También lo tiene la legada Raik por ser familiar directa, Robin, por supuesto, y Anita, que es como de la familia. Lekas tenía esto. Y Barabas Dantioch. Mira, le voy a poner a Barabas este. Vale, porque Barabas es un personajazo. Señor Dantioch. Y Segismundus. Le vamos a poner este. Segismundus. Pum, ahí está. Vale, ahí lo tienes. Y una Lorica Musculata. De mismos colores. Esto lo miré. Esto lo miré y es la armadura que te marca los abdominales, ¿no? Tengo entendido. Al ver que la lista de nombres ha sido vaciada de un soplo, me gustaría sugerir a Antshon el Gordinflón. Vale, vamos a mirar. Esto lo cambiamos así. Le voy a dar un poquito de vidilla a esto, un poquito de prisa, porque llevamos 15 minutos que no hemos hecho nada, literalmente, ¿no? Porque eso, si nos ponemos a personalizar, luego muchas de estas cosas, como digo, las haré yo fuera de cámara, ¿vale? Entonces, Rafael era el último. Este va a ser Anshon el Gordinflón. Decía yo, bueno, a ver, tenemos montones de nombres. A ver si nos queda alguno fuera, ¿no? Fuera de momento. Te vamos a conocer por otro nombre. ¿Por qué nombre? Por Anshon el Gordinflón. Anshon el Gordinflón. Di que sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Noviembre nos comenta: hola compañero, yo tampoco daba un duro esa batalla que te superaban 4-1. Solo Pijus junto a Robin podrían tal hazaña. Estos capítulos son como una serie de Netflix. Te dejo otro nombre: Nippur de Lagash. Vamos a buscar. Y le cambiamos el nombre a este señor. Por Nippur de Lagash. Sí, he leído bien. Nippur de Lagash. Vale, ahí estamos. Vamos a coger ya el siguiente. I'm at your... Y siguiente comentario. Me gustaría ser un lanzapiedritas llamado Maximus Potentius. Ahora este no se llama de ninguna manera. Madre mía. Vale, teníamos lanzapiedritas el David Romano y ahora vamos a tener a otro lanzapiedritas con un nombre toguapardo. Maximus Potentius. Maximus Potentius. ¿Qué más tenemos por ahí? Milton comentando: perfecto el casco de Roy de Lobo Blanco. Gracias por cumplir la petición de este humilde soldado. De los gallumbos a ser trapito, Robin, por favor. No entiendo esta última parte. El compañero Mamanis Manos dice: a Bob podrías ponerle una vestimenta que parezca un limpiacalles para mantener la tradición. Muy buena batalla. Propongo otro nombre: Gordon Freeman. Vale, pues venga. Ese que no tiene nombre ahora mismo. Lo de la armadura naranja y la palanca, pues no sabría yo por dónde empezar a buscar. No me había fijado que... Gordon Freeman. Vale, ahí está. La compañera Anita se queja de que hemos salido de borrachera sin invitarla. Se pregunta si es por lo que pasó en Calradia cuando fue capturada. Y comenta que quizás ahora alguien reciba por accidente un flechazo por la espalda. Y cuando sea así, ella no quiere saber nada. Lo intrigante aquí es que estaba haciendo Anita exactamente cuando se convocó a toda la legión. Porque aparecieron... Creo que todos, nadie más me ha dicho que echasen falta su personaje. Salvo Anita, que no apareció. Yo entiendo que se habrá bugueado, ¿no? O estaba tramando algún tipo de maldad de las típicas de Anita. El compañero Miguel dice: hola, si no es mucho pedir, podría ser una armadura de tipo general de color blanca de los que tienen los abdominales marcadas y casco también blanco y escudo. Soy Michelangelo.
No sé Michael Angelus lo que tenía, la verdad. Vamos a buscarlo aquí rápido. Porque... Porque... Michael Angelus. Nada, estaba de base. Bueno, el escudo ya lo tienes, vale, que es el Legio. Bueno, el de la Hispana Scutum, ¿no? O sea, la Legión Española. La Legión Hispana. La Hispana. Como todos. Estamos en Génova. Aquí podríamos visitar esto y buscar una armadura. Dos armaduras, en realidad, porque también me había pedido. El tema este. Lo que pasa es que, claro, armadura de general. ¿Qué le llamas tú, armadura de general? Porque esta. Entiendo que es de. O sea, es que a mí me parecen todas del legionario. Mira, la musculata, que me la habíais pedido. Me habían pedido la musculata. Que es la que se te marca en los abdominales. Que hay dos. Hay dos versiones aquí que vea de la buena. Una con glifos tocándose ahí en el pechito. Bueno, qué coño, con glifos son todas. ¿Cuál es la diferencia? No veo la diferencia. Cuestan lo mismo. Cuestan lo mismo. Hacen lo mismo, yo creo, ¿no? Mira, voy a pillarme una de cada. Aunque a mí, como digo, me parecen. Bueno, hay aquí otra versión. Me parece exactamente la misma. Ah, bueno, espera, esta tiene rebordes amarillos. Esta también. No, no, son la misma. Son la misma. Mira, si hay algún tipo de cambio, yo no tengo ni puta idea, loco. Es increíble. Bueno, ¿cómo estábamos con esto? Esto era Michael Angelus. Vamos a ver, Michael Angelus, ahí está. Vale. Uf, tremenda, loco. Tremenda. ¿Y el casco que nos decía? Casco blanco y escudo. A ver, te voy a poner uno. Te voy a poner uno con el pelaje blanco. Que lo hay, ¿no? Blanco y azul. No lo hay solo blanco. Blanco y negro. Blanco y rojo. Blanco, ahí está. ¡Pum! Tremenda. ¡Tremenda, eh! Increíble. Vale, ya lo tenemos. Una tipo general de las que tienen abdominales marcadas y unos glifos ahí de regalo. Los abdominales están ahí, pero no se ven. Está el lacito este ahí todo guapo. Toda dorada para reflejar. Con el casco también dorado de cojones. Pelaje blanco y escudito, vale. ¿Por qué? Porque a todos los ballesteros y arqueros les he añadido escudo. La espada ya la tenían. Les he quitado la mitad de la munición para meterles un escudo. Que junto a la espada les permite pasarse al cuerpo a cuerpo. Y a medida que vayamos actualizando armaduras poco a poco, porque ya estáis viendo que me cuesta una pasta y no soy millonario, pues iremos. Dejadme tirar para atrás. A ver los comen. A ver luego quién edita esto. Me cago en mi puta madre. Mamanis manos. Ta, ta, ta. Toxicómanos era, ¿no? Sí. Vale. Toxicómanos, a ver. Segismundus. La otra armadura tocha. Mira, para ahí. Qué maravilla. Y el casco ya lo tienes, vale. De los colores que le agraden a Pijus, pues mira, rojo como otro cualquiera. Como veis, combinaciones de colores hay. Una locura de combinaciones. Pero no nos vamos a poner aquí a mirarlo todo, porque sería un episodio. El episodio, de hecho, va a ser de customización a este paso. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por ahí que os pueda cumplir perfectamente en el punto en el que estamos. Vale, nos habíamos quedado con Mikkel. El compañero Shota comenta: Roy deslumbra a los enemigos en el campo de batalla. Dale a Nico un escudo o algo, pobre hombre. Creo que ya lo tiene.
No me hagáis mucho caso. Sí, efectivamente. Nico es otro de estos que le he modificado para ponerle un escudo, quitándole la mitad de la munición. Ponle alguno Nerón, el más loquín. ¿Qué pasa si yo hago esto? Perfecto, que pago menos. Maravilloso. Grupo. Pues vamos a ponerle a otro de nombre. Usted. Cago en... Espera, vale. Vamos a salir. Vale, y ahora sí. Vamos a seguir poniendo nombres. Tú, te ha tocado. I'm your... Sí. Te voy a conocer como Nerón. Y mantengamos a este señor lejos de las antorchas. Sin más. El compañero Akar comenta, pedazo de batalla, el gato y el ratón los mareó hasta que los tumbó a todos, qué grande. Si me acuerdo del episodio de la taberna full. Nombrecitos, nos da 3. Vale, y tenemos sitio, así que vamos para allá. Nos da 3 nombres y tenemos a... Usted. I'm a joke. Tú te vas a conocer como Elton Torrón. Luego vamos a tener a... Armando Torres. I'm at your... Te vas a conocer como Armando Torres. Y su hermano y mejor amigo, para que nos vamos. Armando Torres y su mejor amigo y hermano. I'm at your... Armando Castillos. Perfecto, Armando Torres y Armando Castillos. Ahí los llevamos. El compañero Ariel comenta: buenas, mi centurión Pijus. Le quería preguntar si sería posible que le pueda colocar un caballo a Ariel Marcus Tiberius. Creo que tengo. Vamos a buscar a Ariel. En algún momento, también fuera de cámara, os pondré caballos a todos, aunque luego en batalla mande desmontar. Esto es simplemente para aumentar la velocidad de desplazamiento, así como pues para tener un grupo de caballería. Igual me puede interesar tener a todos a caballo y según con quién nos enfrentemos, decirle a todo el mundo que descabalgue o que vayan a lomos de su caballo. Mierda, ¿a quién estamos buscando? Ariel. Ariel Marcus Tiberius, ahí lo tenemos. No tiene caballo, no tiene caballo. Pero tenemos nosotros aquí una montura de guerra, todo guapa. Lo que no tengo es armadura. Vale, de momento vas sin armadura, pero vas a caballo. Vas a pelo, ¿vale? Porque eres un máquina, un monstruo, un fiera, un mastodonte. Eso, en cualquier momento me pondré con estas historias. El compañero Assassin comenta: no sé si será posible, pero me gustaría que me pongas un caballo. Vale, otro más que quiere un caballo. Vale, pues... y si no, pues solo quiero un casco de piel de oso. Y ponle a algún compañero. Vale, pues mira, le ponemos antes el nombre al compañero. Usted. I'm at your command. Te voy a conocer como Messi Optimus. Messi Optimus Mundi. Perfecto. Y la Assassin, entiendo que eres el de Maximum Assassin. A ver. Claro, va a llegar un momento en que yo no me acuerde, vale, así que también ponedme el nombre de vuestro personaje, porque claro, en este caso me acuerdo de que le preguntábamos y nos contestó, pero dentro de 5 episodios me dices, mi personaje, fillo, y yo, ¿de qué cojones me estás a...? ¿Quién es tu personaje? Pero ahora vamos a decir que es Maximum Assassin, y que le ponga un caballo, también va a ir ahí de puto máquina. Vale, ¿qué más tenemos? El compañero Jesús comenta: ahora los romanos contarán la historia de cómo Pijus con su ejército de 163 ha derrotado a uno de 605.
El compañero elfo comenta el ejército más mono y bien vestido de Roma, los pijos de Pijus. Tremendo, me encanta. A Erendil como nombre. Vamos a buscar aquí a los compas. I'm yours. A Erendil. Y un escudo, los héroes de arco y ballesta. Si les pones escudo, los harías. Es lo que estamos haciendo, ¿vale? O sea, lo ha comentado, es muy buen consejo, pero como veis, ya es lo que he estado haciendo un poquito fuera de cámara. Un poquito porque, insisto, cuesta una pasta armar a esta gente. Pero poco a poco iremos mejorando nuestra economía y nos permitirá hacer progresos. El compañero Stan comenta, incluso en Latinoamérica sabemos lo cobardes que son los franceses, después de todo su presidente es de los que dicen que los videojuegos crean gente violenta. Si su mayor problema fuese su presidente. Los putos franceses. El compañero Assassin comenta, mi imagen de un francés es de un negro con descendencia nigeriana que te mete 3 goles en una final y corre como un puto desquiciado. La mía, cualquier persona que se rinde en cualquier momento a la mínima. Aunque no seas francés de nacionalidad, si haces eso eres francés de espíritu. Dicho esto, se acaban los comentarios. Solo llevamos medio episodio en el que hemos hecho nada. Y me voy a ir aquí a la historia y nos ponemos aquí un poquito en rollo, ¿no? Bueno, tengo al máximo de ejército que puedo llevar ahora mismo. Ya que estamos aquí... Voy a buscar otros 5 de la Legio Hispana. Esto se regenera, ¿vale? O sea, vuelven a aparecer. Entonces, cada vez que vas a una ciudad, tienes otros 5 escuditos de puta madre. También tengo esto. Quería llegar a equipar a todo el mundo con esto y con escudo. En plan, arma, tal y escudo. Pero resulta que la puta mierda esta de la bandera cuenta como escudo. Escudo grande. Lo han puesto como escudo grande. Entonces, si armas la bandera, no puedes llevar esto. Tremenda putada, pero es lo que hay. Y como es lo que hay, pues hay que joderse. Lo llevo yo. Y alguno más por ahí. De acuerdo, de hecho... Vamos a tirar uno aleatorio. Armando castillos. Bueno, esto es nada porque son muy, muy prontos. Vale. Hasta aquí todavía no ha llegado. Hispana Scutum, Sholky en el rulo. Sí, el Fiestas. Sí, pues nos hemos quedado por aquí. Vale, Braulius. Bueno, estos, a las unidades especiales que van con la piel de lobo y animando el combate, le cambio las que tienen por nuestra bandera. La de nuestra legión, la hispana. Traviesus Maximus, que también era otro de estos. Vale, y esto ya tiene... Vamos a cambiarle ya la hispana. 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 E hispana. Vale, y así poco a poco, cada vez, pues nuestra legión irán mejor armados. Ahora, lo que puedo financiar es escudos, más adelante mejores espadas, más adelante mejores armaduras, y llegaremos a tener un ejército de la hostia. Dicho esto, estamos en guerra contra los putos franceses una vez más y me ha seguido un ejército de locos hasta aquí, ¿vale? Un ejército que me va a arrollar, me va a puto destrozar. Entonces, vamos a hacer un poquito la de los franceses y vamos a esperar. ¿Por qué? Son franceses, tarde o temprano se van a rendir. Van a decir, llevamos mucho tiempo, estamos cansados, no hay manera, no podemos ganar, y van a intentar irse. Pero algunos van a quedarse, porque algunos son más franceses que otros. Entonces habrá quien se intente retirar antes y habrá quien se intente retirar después. Yo tengo todo el tiempo del mundo y un montón de pasta que perder esperando a que estos hijos de puta decidan volver a su puta Francia. Momento en el cual, pues, vamos a estar aquí acechando como vulgares alemanas. Alemanas. Vulgares alimañas, y no es referencia a Alemania. Vulgares alimañas, si fuese referencia a algo, sería referencia a los putos ingleses. Pero no nos vamos a meter en esa conversación. Viajando hacia Marsella para defender. Eso lo ponen desde hace 1000 años. Porque básicamente asedié Marsella
Y ya veis, ahora hay un ejército ahí, entonces puede ser que vayan. Yo los voy a seguir así de cerca. Y en el caso de que lleguen a Marsella, me voy a unir a nuestro ejército que tenemos allí en combate. Si tenemos posibilidades, porque tampoco estoy loco. Bueno, no sé si os he enseñado la composición del ejército, quitando a los héroes, que ya tenemos 70 y pico. Ahora mismo tenemos un ejército de lanzapiedritas. Tenemos 110 de nivel máximo. No sabéis lo penoso que es un combate con estos tíos, porque hacen demasiado poco daño. Esta gente hace muy poquito daño, las piedras apenas quitan vida. Y que consigan bajas es un puto milagro. Estamos hablando de arrasar ejércitos de centenares de hombres y con suerte tener a dos o tres. De hecho, solo tengo cuatro de un combate. Cuatro tíos que ascendieron. Y ahora estaba empezando a apostar por la infantería, pero no por cualquier infantería. Quería un grupito de esto. De los cuartal. Bueno, os pongo la ficha. Hasta ahora tenemos a varios arqueros. A varios ballesteros, que no salen aquí en esta. Es como una tropa aparte, los ballesteros. Bueno, tenemos a varios arqueros y a cuatro probatus, que son los honderos, nunca me sale. A ver si consigo algunos honderos más y luego desechamos a esta gente y nos pasamos a infantería. Y vamos a probar a tener unos cuantos compañeros que sean auxilia cortales probatus, ¿vale? A ver si tengo aquí ballesteros. Ahí está. Los legionarios inmunes, o sea, los balistarios, también tengo bastantes ya, ¿eh? Ballesteros y arqueros, no me planteo que ascienda nadie más. O sea, me quedan unos cuantos ballesteros. Si asciende alguno, pues vale. En el momento en que nos deshagamos de los lanzapiedras, también me voy a deshacer del resto de tropas de a distancia. Ya tenemos compañeros bastantes que tengan armas arrojadizas y de ataque a distancia. Y luego nos pasaremos, como digo, a infantería de este tipo, de los cuartales. Voy a hacer todo el ejército de esos tíos y con suerte ascenderán unos cuantos. Cuando tenga unos cuantos, cambiamos de unidad, nos centramos en un solo tipo de unidad. Es la manera más eficiente de conseguir compañeros de todos los tipos del ejército, de unidades del ejército romano, ¿vale? A mayores, conseguí uno de estos. Digamos que tenemos los vexiliarios, que me ascendieron ya dos o tres, que son los que llevan la banderita. Pero a mayores, otra unidad extraña que te encuentras a veces en batalla, solo los puedo reclutar de entre prisioneros o. Sí, de entre prisioneros. Son los Signifier. Llevan esta especie de señal rara. Y no sé, está guapo. Está guapo, ¿vale? A 5.000 por día. A ver, puedo aguantar bastante tiempo, de hecho. No sé, como he jugado tantas horas fuera de cámara, perdonadme si no se ha actualizado algo. Perdí todas las propiedades en Francia. No sé si ahora tengo algún castillo por ahí. No me doy cuenta, la verdad. No le estoy haciendo mucho caso a las propiedades, porque las pierdo constantemente cada vez que entramos en guerra. Para luego ganar otras, para luego recuperarlas, para conquistarlas, para reconquistarlas. Vale, van a votar por el nuevo propietario de Marsella. Por algún motivo. Bueno, mira, la influencia, estamos en positivo, y eso que estoy declarando guerras constantemente, pero también me estoy metiendo en combates en inferioridad numérica constantemente. Quedando bastante bien, sobre todo por las tropas a distancia que manejo. Aunque este combate ya os digo que no lo gano. Estos tíos son más desorganizados que los romanos, y entonces la táctica no funciona tan bien, porque los hijos de puta hacen cargas generales y arrasan a mis unidades. Viajan a Marsella para sitiar, vale, o sea que van a sitiar Marsella. Bien, a ver, ¿quién quiere ascender? Un legionario Optio. Ahí estamos. Y estos tíos quieren subir. Y voy a aprovechar para deshacerme de alguien, porque necesito tirar alguno. Pues mira, un ballestero fuera, toma por culo. Ala, puta casa. Como digo, seguimos aquí a los máquinas estos. Que yo espero que en cualquier momento se desintegre ese ejército, salgan por patas y en cuanto bajen un poco la cantidad de enemigos, los vamos a asaltar. Táctica guarra, táctica asquerosa. Vamos a vencer a los franceses haciendo la táctica de cualquier inglés. Traicionar por la espalda y cuando menos se lo esperen.
Vale, le conceden Marsella a un tal Satros. Creo que lo salvé ya varias veces de ser prisionero. Viajando hacia Châtel de Landlys para defender. No sé dónde está eso. Ah, vale. Insisto, de momento somos muy poquitos. Vale, está ahí el ejército de Rajea. No sé qué encontrar. 4, 5, 6. Nos iguala bastante. Ah, vale, ahora tenemos ventaja, ¿ves? Ahora. Ahora se puede decir que vamos a tener un combate donde vamos a poder hacer cosas. No entro, esperamos a que entre Rajea. Vale, ahora nos metemos. 800 contra 700, tenemos posibilidades. Tenemos bastantes posibilidades, de hecho. Vamos a intentar no meternos mucho en la propia batalla y centrarnos en que nuestras unidades de arqueros, bueno, de arqueros en concreto, bueno, me va a hacer una mezcla. Va a mezclar a los héroes. Al unirme a este tipo de combates no me dejan configurar las tropas, entonces los héroes van mezclados con las unidades. Es la putada. Si yo inicio combate, puedo configurar los grupos. Si no lo inicio, pues me meten así en combate y toma por el culo, ¿no? Ni siquiera tengo a todos. Tengo solamente algunos. ¡Batalla en el puente! Hacía tiempo. Y van a ser tan gilipollas que van a cargar, claro. La ventaja la teníamos nosotros aquí, tío. Yo aquí directamente. Yo aquí lo que haría es meter a los arqueros a ambos lados y toda la infantería bloqueando el puente. Estamos hablando de un mapa donde no pueden vadear el río y solo pueden cruzar por el puto puente. Es que tenemos todas las de ganar, coño. Los vamos a desangrar, pero no. La IA va a intentar cargar. Y luego que ahora son unos putos falsos. La IA va a intentar cargar y en el momento en que yo vaya al combate, una de dos. O se sacrifican y mueren de golpe, o me dejan a mí destrozarme y no hacen nada. Es increíble. Lo de esta gente no tiene nombre. Vale, formen aquí, señores. Vale, ponemos a nuestros aquí, que tienen altura. Y tengo varios compañeros con lanzas. Pueden utilizar los arcos a caballo. Porque hay muchos arcos que no se pueden. Sí que se puede. Vale. ¿Veis? Por esto, la idea era meter a todo el mundo a caballo. Para dar un poquito por culo, básicamente. Incluso no descarto tropas que no cuentan de serie con arcos o con ballestas, equipárselas. Y dejar a todo el mundo con una gladius, un escudo y arco o ballesta. Y según lo que nos haga falta, pues eso. Quitando, sí, vuestros personajes de. El mío quiero que lleve un hacha, el mío quiero que lleve una pala, el mío quiero que lleve un montón de caca de estiércol con el que golpea a los enemigos, ¿sabes? Eso lo iremos viendo poco a poco. Pero en plan, el. Lo que es el equipo básico, digamos. Son ideas que se me van pasando, ¿eh? Y ahora Pijus carga la batalla con el escudo de la legión en la mano. La banderita, el sentimiento ahí en el corazón. Con una mano te enseño el escudo, que va a ser lo último. Mira el puto símbolo, que es lo último que vas a ver, hijo de puta. Y aún por encima romano. Toma, te dije que era lo último que ibas a ver. Porque siendo romano también, era de la legión equivocada. La única legión buena, la hispana, chaval. Vale, vamos a adelantar tropas. ¿Veis? Han hecho un amago de carga. No sé qué coño están haciendo ahora. No sé si están formando o retirándose. Ahí van. ¡Soldados! ¡Get moving!
Total. Total, que teníamos la ventaja estratégica usando el puente y ahora la perdí. Aunque bueno, al ser nosotros más, no creo que nos hubiesen atacado tampoco. Esta gente será muchas cosas, pero no son tontos. Bien, vamos a formar aquí. ¡Soldiers! ¡Move! ¡Move out! ¡Move! Quiero un grupo aquí. ¡Warriors! ¡Forward! Y quiero otro grupo aquí. ¡Move! Y quiero ¡Soldiers! ¡Get moving! A la infantería un poquito ¡Forward! Más abajo. No mucho. Lo suficientemente cerca para atacar si están en problemas. Vale. Parece que se van a dedicar a guardarse las distancias. Mientras ellos se guardan las distancias, yo voy a empezar a rodear a sus tropas con mis lanzapiedritas. Y a ver si alguno de estos hijos de su madre mata lo suficientes como para unirse a las filas de los auténticos héroes de la legión, los que serán siempre recordados. No un puto noname de mierda. Un puto minion. Pasar de ser un puto minion más a alguien de provecho en esta legión. No tienen piedras infinitas, tienen unas cuantas cargas, no sé si 50 o 60, y luego se quedan sin ellas. Warriors, move. Hear me. Move out. Bien, vamos a intentar avanzar y vigilar constantemente que no carguen contra mis unidades, porque si cargan los destrozan, ¿eh? Eso yo os lo puedo asegurar yo. Vale, los tenemos por el flanco además. Bestial, bestial. ¿Podré pillarles la espalda? ¡Soldados! Vamos a intentar pillarles la espalda. Espalda y flanco. Esos son los míos, ¿eh? Son los lanzapiedritas. Y estos son sus tropas de a distancia. Vamos a impedirles su retirada. Alguna baja siempre tiene que haber, vale. Pero básicamente les vamos a hacer la pinza. Les cerramos. Y han entrado al combate. Carga general, vale. No quiero que nadie escape de aquí con vida. ¡Hostia! ¡Refuerzos! ¡Atrás! 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 Vale, justo, claro. Tiene sus riesgos esta táctica. Y la mía ha sido que hemos comido mierda un poquito, ¿no? Porque hemos aparecido justo donde los refuerzos enemigos. Cargad, cargad. Si alguien va a salvar esta batalla, vais a ser vosotros, ¿eh? Vamos a intentar sacar a estos del tema. Ahí está. Los héroes, los auténticos héroes. Puedo echar una mano para intentar que no nos pillen el flanco y tal, pero
mira, mira, mira. Tremenda masacre. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos han perdido? Más o menos eran los que eran, ¿no? Sí. Creo que no tenemos riesgo de que aparezca nadie. ¡Eh! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¡Eh! Pilluelo. Nerón el general ha ganado un nivel, ¿vale? Eso es que lo ha hecho bien. ¡Que no quede nadie con vida! Espera, podemos meter el modo foto aquí. Mira qué tremendos héroes. Alguno parece que le pagan por llenarse de sangre. No sé cómo va esto. Girar cámara. Puedo tirar para atrás. Quiero... Jo. Hombre, me gustaría poder acceder. Vale, esto la tenemos ya finiquitada. El primer ataque, os explico lo que ha pasado. El primer ataque de nuestros aliados se ha estrellado contra ellos y han muerto todos. Ni un puñetero lanzador de piedritas. Ahora, los que llevan la mierda esta, estos tíos que vienen aquí solo a levantar la moral, yo creo que han ascendido todos los que tenía. Es increíble. Es literalmente increíble el puto asco que me están dando. Como sospechaba, por otra parte, los lanzadores de piedritas. De verdad, ¿eh? Puto asco. Lo que me va a costar ascender a estos cabrones, tío. Bien. Y 33, me parece que mueren. A ver, para la batalla que hemos hecho, ni tan mal. Ni tan mal. Pero claro, al mandar a toda la infantería, igual ha muerto alguna de estas unidades que me permitían comandar más tropas. Igual nos tenemos que deshacer incluso de más unidades. Vamos a hacer otra batalla. Y si no lo consigo subir algún lanzapiedritas, nos deshacemos de ellos. Nos quedamos con los cuatro que han subido compañeros como un mero recordatorio de que esa unidad existe y pasamos ya a infantería. ¿Qué si Zachanis? A nadie le importa. ¿Te rindes? ¿Te rindes? Franceses rindiéndose. ¿Quién lo habría imaginado? 227 de 254. Oye, pues tampoco nos ha salido tan mal, ¿eh? Cuartales miles, cuartales inmunes y cuartales paratus, ¿vale? Perfecto. Vamos a mover a las tropas estas de héroes. ¿Para qué? Para que estén todos arriba. Todos juntitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sitios. 13 sitios. El número de la buena suerte. Para los nombres, me refiero. ¿Qué más? Estoy un poco corto de infantería y no queremos más arqueros. Así que vamos a reclutar este legionario. Otros dos legionarios. Otro de estos. Y tampoco quiero caballería. Prisioneros, a ver si tiene algún romano chulo. Si no, pillamos todo. Y por romano chulo me refiero a las unidades especiales. No tiene ninguno. No tiene ninguno. ¿Y yo qué? ¿Me quedo con alguna...? Me habría molado que hubiese ascendido alguno de estos. Pero no, han subido de estos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
Vamos a vender prisioneros y equipo y generar un dinerillo. Y luego nos buscamos otro combate de estos. A ver qué tal. Si no soy yo, no... Ah, sí, medicina. A ver, ¿qué tenemos? Bonificación y prosperidad por proyectos. Training de recuperación de aldea para salir de establecer en tiempo gobernado. Lealtad por día en el asentamiento. Sí, esta, esta. Así me van a morir menos tropas de nivel 1 y 2, que son las tropas que más fácilmente mueren. Vendemos prisioneros. Y comerciamos. Vendiendo prisioneros también estamos... Uf. Uf. 109.000, loco. Vale, un momento. Si tengo tanta pasta para vender... Vamos a ir a Génova otra vez, ¿eh? Vamos a ir a Génova y nos vamos a asignar algún que otro... Más equipamiento. Más escudos, algún casco, alguna puta historia... Una piel de oso creo que me faltaba. Mientras vamos... Vamos a revisar quién coño quería la piel de oso, que me acabo de acordar, que no se la puse. Espera, creo que lo acabo de ver. Assassin. Quiere una piel de oso, vale. Pues Assassin, tengo pasta por este combate. ¿Qué más tenemos por aquí? Alguien que quiera ascender, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Nos vamos a Génova. Primero, ¿qué hacemos? Reclutar tropas. Eso es. Eso es. La buena unidad. Y nos vamos aquí. Lo primero que hago, todo fuera. Perfecto, 81.000. Aquí ya me dan algo menos, ¿eh? Y, por ejemplo, armaduras. Vamos a por la piel de oso. Que cualquiera encuentra esa mierda ahora. Los cascos... ¿Qué es esto? Ah, vale, los casquitos estos raros. Vale, vale, vale. ¿Y estos? Más en plan cerrados. Estos son los de capita con casco. Más cascos de estos guays. Bueno, cascos guays. Beer skin, aquí está. Casco con piel de oso. Casco con piel de oso para Assassin. Ahí está. Casco con piel de oso para Assassin. Que sigue sin silla de montar. Pero tenemos aquí arnés para caballo. Mira, los arneses para caballo, como os quiero meter a todos, los arneses para caballo deberían ir tirando en orden. Igual que los escudos, pues arneses para caballo. Caballo de batalla, arnés de caballo. Caballo de batalla, arnés de caballo. ¿Cómo? En fin, da igual. 60 y 75 es prácticamente lo mismo, así que me la suda un poco. Un poco bastante, en verdad. Bueno, Alexius ya tenía lo suyo. Para un momento. Caballo es un caballo, sea viejo o no. Ya os digo, más adelante, cuando tenga tiempo, no sé qué, vale, si lo que quieras. Y uno más. Porque estos ya protegen muy poquito, esto sí que ya no los voy a hacer, vale. Vale, pues hasta Julio César tenemos ya unos cuantos que van a caballo y poco a poco serán más. Aprovecho también para pillar más escudos de la Legión Hispana.
No sé dónde nos habíamos quedado. ¿En Leonel puede ser? No. Pablitus. Ahí está. En el nombre. El nombre. Pum, escudo. Tú, escudo. Usted, escudo. Escudo. Y escudo. Ahí estamos. Nippur de Laga, ese es el último. Al que le equipamos escudo. ¿Qué más? Vamos a mirar a esos animadores que no tienen lo que tienen que tener. Los lanzapiedras. Vale, ¿qué mierda me llevas aquí? Vexilum oxidada, déjate de hostias y lleva la buena de verdad, la hispana. Otro más, la hispana. Otro más. Me cago en Dios. Y ya está. Y ya estaría, básicamente, vale. Recibiré 80.000. No voy a recibir 80.000. ¿Le metemos una armadura tocha a alguien más? Vamos desde arriba, vamos por orden. Pijus ya tiene, la legada también. Robin ya la tiene. Anita ya la tiene. Lecas no la tiene, pero la va a tener. Una armadura, vale. Tremendo Lecas ahí, ¿eh? Y la que tenía Lecas se la daremos a alguien que tenga una. Pues así, así más o menos. Es como vamos a ir. No, esta era mejor, ¿eh? Así más o menos es como vamos a ir mejorando. Y esta nada, esta abollada. Esta es de las versiones cutres. Nos deshacemos de ella, igual que esto. Fuera, fuera. De acuerdo, y poco a poco, insisto, iremos mejorando todo. Vámonos a buscar un último combate. Busquémonos ya un último combate. Vamos hasta Marsella otra vez. Haremos alguna parada también, pues para reclutar algo más de infantería. Que buena falta que nos hace. Ya de paso que vamos, ¿no? Y mi táctica para conseguir buenas batallas simplemente es asediar y esperar. Y siempre te acaban mandando algún ejército, de lo que sea. Te detectan y van a por ti. Que no tenemos a los que queríamos. Bueno, pues nos jodemos, básicamente. Porque ahora me interesa eso. Me interesa tener todo el ejército de esa clase de infantería. Para que sea más fácil conseguir esa clase de unidad. Cuando tenga unos cuantos, cambiamos de tipo de unidad. Creo que alguien más va a querer ascender. Sí, otro Legionarius Optio. No me jodáis los reclutas, cabrones. Qué hijos de puta. Vale. Pues vamos con 246, que tampoco pasa nada. Alguien está asediando Leon y sospecho que no somos nosotros. Así que tenemos muy probablemente un ejército de enemigos ahí. Franceses intentando recuperar su territorio. Muy probablemente. Ah, pues no. No, son nosotros imperiales. Que les han tomado. Los que estaban en Hispania van poco a poco aprovechándose de las guerras, ¿eh? Vamos a intentar asediar el chateo de Latli. O mejor aún, vamos a ver en el ejército de Rajea qué hay, porque estoy seguro que algo hay. Algo tiene que haber ahí. Un ejército de lo que sea esperando para asaltarlos, que no tienen fuerza suficiente. Incluso puede que ya lo estén asaltando y llegue justo a tiempo a reforzar sus líneas. También te digo que se ha ido a meter a la mitad del puto territorio enemigo, ¿eh? ¿No había territorios más cerca o qué? Justo a tiempo. Mira, justo a tiempo. En el asedio que tienen 108 defensores. Buah, vamos a entrar con todo. Venga, para terminar, ¿qué os parece? Asaltar un castillo.
con mis compas. Nos unimos al asedio en curso. Hombre. Hombre, que si vamos a entrar ahí, amigo. Más que nada para que se minimicen las pérdidas de mis aliados y quizás nos podamos enfrentar a ese ejército al terminar. Y digo quizás y solo quizás. Vale. También te digo que 900 contra 100, o sea, muy malo tenemos que hacer para siquiera perder muchos hombres. Porque perder ya es imposible. No. Todos conmigo. Vale, aquí hay escalas. ¡Seguidme, muchachos! El escudito ahí bien alto. Que lo último que vean sea el puto toro de la Legio Hispana. Dios. Los hemos distraído, ¿Cómo? ¿Os atrevéis a huir? Puta casa, aquí no huye nadie. Por la espalda, como sucios franceses. Madre mía. Dios. Vamos a darle un poquito de chicha a esto. Están medio bugueados, ¿no? Plan. A la hora de subir escaleras. Porque alguien ha dejado un caballo, posiblemente el mío. Con qué mala hostia este caballo se ha atascado aquí, ¿eh? Tremendo castillo, ¿no? O sea, son dos puertas separadas por un puente. Y todavía habría un castillo. ¿Veis? ¿Por qué no se aprovechan más estos mapas? Imagínate ir perdiendo, ir retrocediendo posiciones cuando estás perdiendo la batalla hasta combatir en este último, tío. Es que están muy desaprovechados estos. Hostia, espera que tenemos tropas, Mira, un Legionarius Optio. Paratus, probatus, inmunes y tiro. 251, 254. A ver, si necesito infantería al final, pillo lo que haya. Vale, prisioneros realmente no me interesan ahora mismo. Bueno, espera, estamos robando en un castillo. Nos quedamos así. Que le den. No me voy a complicar la vida pillando más tropas de las que puedo llevar y luego seleccionando a ver cuáles se quedan. Hay un ejército aquí gigantesco, ya dejarán una guarnición. Ya se dejará una guarnición. Si quieren. Vamos a esperar aquí un tiempo. No, no, espera, 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 espera. ¿Queréis combatir? Si queréis combatir, combatimos,
Si queréis combatir, combatimos. Y seguimos al ejército de Rajea. No sé lo que quieren hacer, no sé lo que van a hacer. Pero igual se lía. Vale, vamos a dejarlo aquí. Os voy a... Sí, sí, soy un cabrón. Medio episodio ha sido personalización. Y ahora vamos a esperar a tener una batalla tocha entre los dos ejércitos más grandes de cada facción. Sí, efectivamente. Soy un hijo de puta, lo sé, lo sé. Lo sé. Pero espero que el próximo episodio sea todo de meter tralla. De meter tralla ahí. Pero igualmente me podéis, ¿sabéis? Si queréis algún detalle de vuestros personajes, o si os ocurren más nombres, o queréis más historias, y así. El resumen de mis horas de juego fuera de cámara es... No prometían mucho, porque no prometían mucho, por mucho que me hayáis pintado, es que los honderos baleares, no sé qué, lo que es a la hora del videojuego, del mod... Ballesteros brutales, arqueros brutales, los de las piedritas, asco. Los de las piedritas me dan ganas de arrancarme los cojones cada vez que los veo combatir, ¿vale? Los auxilia funditur probatus, asquerosos. Pero tenemos cuatro. Si asciende alguno más, vale, lo vamos a intentar una, dos, un par de batallas más. Si veo que no asciende nadie más, a tomar por culo. Bueno, los donaremos por ahí en alguna parte, ¿no? Igual hacen algo de guarnición en algún sitio. Y nos vamos a pasar a estos tíos. A estos tíos. A los auxilia. A la infantería auxiliar, básicamente, ¿no? Creo que el máximo es el Coartales Probatus. Estos. Los top. Parecen unidades de caballería, pero a pie, la verdad. De acuerdo. Lo dicho, vamos a ir dejando... Por... Espera, asciende un otro legionario sop, tío. Tenemos unos cuantos ya, ¿eh? Tenemos unos cuantos ya. Toma por culo. Hala, ahí te quedas. O bueno, espera, es verdad, le vamos a dar una opción a estos tíos. Un ballestero, fuera, hala. Toma por culo. 14 optios ya, ¿eh? Dos centurios, 14 optios y varios vexiliarios, que han ascendido varios en este episodio. Pues nada, lo dicho, nos quedamos aquí a las puertas de un gran enfrentamiento. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando la serie, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente...